Brindamos servicio de capacitaciones presenciales y online en temas como levantamiento de protocolos de bioseguridad, higiene y manipulación de los alimentos, seguridad y salud en el trabajo, obtención de notificaciones sanitarias y manejo de Ecuapaz, etiquetado de productos alimenticios, correcta higiene y manipulación de los alimentos más nutrición. Prevención de riesgos laborales. Normas IFS. Normativa. Esta conferencia comenzará a grabarse. Normativa FSSC 22000. Normativas orgánicas. Además, brindamos capacitaciones para la formación de auditores internos en análisis de peligros y puntos críticos de control HACCP. Buenas prácticas de manufactura BPM. FSSC 22000 e ISO 22000. Adicional, ofrecemos servicio de trámites regulatorios en obtención de notificaciones y registros sanitarios para alimentos, cosméticos, productos de higiene personal, productos de higiene doméstica, productos de higiene industrial, médicos y medicamentos. Gestionamos la obtención y renovación de permisos de funcionamiento para establecimientos. Categoría de MIPRO, obtención de firma electrónica, de plan de empresas, permisos, entre otros. Para todo empresario es vital el registro de SAT, ya que permite tener legal sobre esta y de esto puede utilizarla comercialmente. Lo que en estrategia brinda servicio de registro de marca. Gracias a nuestro equipo capacitado, estrategia de servicio de diseño de productos lista con la finalidad de una buena distribución de espacio físico. Para de una certificación, debe cumplir con los requisitos señalados. Por tanto, es importante que la infraestructura sea adecuada, con la finalidad de mantener la inocuidad del producto en toda la cadena alimentaria. De igual manera, brindamos asesoramiento en desarrollo y formulación de nuevos productos para la creación, diseño y lanzamiento de un nuevo producto al mercado, con un direccionamiento basado en la diversificación. Implementación de manufactura PM para el cumplimiento de requisitos normativos en cuanto a infraestructura de los establecimientos, mediante el levantamiento de procedimientos, registros y manuales que cumplan con los requisitos normativos, códex alimentarios y normativa técnica sanitaria 067. Nosotros somos Estrategia, consultoría en gestión alimentaria y empresarial. Contáctanos. Muy buenas noches con todos. Sean bienvenidos a la capacitación de inocuidad alimentaria en la industria láctea. Es importante, por favor, mantener las cámaras y micrófonos apagados durante el tiempo del día de hoy. Se las coloque en la parte del chat, ya que serán realizadas al final de la capacitación. Nosotros somos de Estrategia, una empresa que toma nuestro tiempo adquiriendo nuevos conocimientos sobre diversos temas. Por esta razón, en Estrategia decidimos extender nuestras invitaciones a distintos. Agradecer a las personas que nos acompañan esta noche. Tenemos gente desde México, Perú, Veracruz, Guatemala, Nicaragua, desde nuestras patriotas en las villas, pero José Ignacio Ortín,
quien cuenta con una amplia experiencia en el sector alimentario. Tiene formación como ingeniero técnico, título obtenido en la Universidad de Zaragoza, España. También cuenta con una maestría en calidad alimentaria obtenido en la Universidad Camilo José Cela, en España. Tiene vasta experiencia en la empresa y se desempeña como presidente del Instituto de su gentil participación esta noche. No sin antes comentarles a las personas que nos acompañan por primera vez que pueden unirse a nuestros grupos de WhatsApp para que de esta forma reciban información sobre cada curso y capacitación gratuita online que tenemos en las próximas fechas. Es importante remarcar que esta capacitación también está en Facebook y YouTube, donde nos encontramos con el nombre de Estrategia. Asimismo, extendemos la más cordial invitación a la siguiente capacitación a realizarse el día martes 20 de octubre, en la cual trataremos el tema antibacteriales y sanitizantes. Sin más preámbulos, doy paso al ingeniero José Ignacio Ortín. Bienvenidos. Hola, buenas noches a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a la empresa Estrategia por esta invitación. Muchas gracias a ustedes por estar ahí. Les doy la bienvenida desde donde estoy yo, en Quito, Ecuador. Y bueno, pues es una alegría también que estén conectados desde muchos países de Latinoamérica. Me imagino que desde Europa no habrá nadie, porque a estas horas sería un poco, son las 2 de la mañana allí. Pero bueno, les agradezco mucho este tiempo que vamos a compartir. Y bueno, pues donde voy a tratar de transmitirles un poco mi experiencia de todos los años y de todos los estudios que he acumulado en esta materia. Bueno, inquietudes, si es que las sé, ¿verdad?, que ustedes puedan tener. Entonces, la conferencia de esta noche es inocuidad alimentaria en la industria láctea. Creo que ahí ya se puede ver la pantalla. No sé si me pueden confirmar. Sí, sí se ve la pantalla compartida, ingeniero. Gracias, Emilia. Sí, se ve. Bueno, más o menos así el índice general que vamos a revisar, pues son en primer lugar unos conceptos básicos. Vamos a hablar después de los peligros, ¿verdad? Después de conocer un poco los conceptos básicos de los peligros que se pueden dar en cuanto a inocuidad. Y aquí pues haremos especial, pondremos especial atención en la leche, porque muchos de los peligros se van a tener que controlar desde el origen. Y entonces vamos a tener que tratar este tema con un poco de detalle. Y luego también vamos a dedicar otro tiempito a hablar sobre las medidas de control que se pueden aplicar tanto en las explotaciones ganaderas y en las industrias lácteas, teniendo en cuenta, como les digo, que muchas de ellas tienen que estar ya aplicadas desde el origen, porque vamos a ver que la leche pues es una materia prima un poquito especial, ¿no? Lo primero que quería comentarles es la definición de alimento como sustancia o ingrediente procesado, semiprocesado o crudo que se destina para consumo vías incluyendo bebidas, goma de mascar, pero sin incluir cosméticos ni tabaco, sustancias usadas solamente como fármacos, ¿no? Entonces, bueno, aquí estamos ante un alimento, y un alimento pues un poquito complejo, como ustedes seguramente sabrán, por sus características, y además los alimentos pues son clasificados por riesgos, ¿no? Y entonces, en este caso, todo lo que tiene que ver con materias primas o alimentos que puedan facilitar la proliferación microbiana y
que puedan ser facilitadores también de los peligros de inocuidad, pues van a tener un alto riesgo, y sin embargo otros alimentos pues van a tener un riesgo medio o un riesgo más bajo, ¿verdad? Y aquí en el tema de lácteos pues vamos a estar generalmente ante riesgos altos debido a las características que tiene la leche. También es importante que veamos lo que es cadena alimentaria, como todas las actividades que se realizan durante el proceso, distribución, almacenamiento y manipulación de un alimento, desde la producción primaria hasta el consumo, incluyendo todos aquellos materiales que van a estar destinados a contactar con los alimentos y los proveedores de servicios. Entonces, claro, la cadena alimentaria hay que tenerla muy en cuenta en su forma global, porque al final el papel que nosotros representemos en esa cadena alimentaria va a ser fundamental. Y esto es muy necesario de conocer en el tema de los lácteos específicamente, en la cadena láctea, porque vamos a ir viendo durante esta charla que muchos de los peligros de inocuidad que no podamos controlar desde el principio ya no se va a poder hacer nada después para poderlos reducir o eliminar como pretendemos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la definición de inocuidad alimentaria, que todos ustedes ya conocerán, pero sobre todo por dejar las bases de que inocuidad alimentaria, y además les quiero explicar luego una cosita, es la seguridad de que los alimentos no van a causar efectos adversos para la salud del consumidor cuando se preparan o se consumen de acuerdo a su uso previsto, ¿no? Esto es importante también porque a veces los alimentos pueden producir daño al consumidor cuando no se están consumiendo de forma adecuada. Y bueno, pues para eso también los consumidores van a tener que tener cierta educación y cierta cultura de consumo, especialmente en cuanto a algunos alimentos, ¿no? Pues por lo tanto, el término inocuidad lo tenemos que interpretar pues como un alimento inocuo, es un alimento que es seguro para el consumidor. Y además diferenciar de dos términos que yo creo que hace falta en estos momentos de distinguir un poquito, ¿no? En primer lugar, diferenciarlo del término calidad. En la calidad, a diferencia de la inocuidad, está incluyendo unas determinadas características de un producto, pero que no van a poner en peligro su salud, ¿no? No van a tener efectos adversos para la salud. Podrá ser que los efectos de calidad provoquen insatisfacción en el cliente o provoquen algún tipo de malestar, pero cuando hablamos de inocuidad hablamos de que haya algún tipo de efecto adverso sobre la salud. Vale, entonces, inocuidad y calidad es algo que tenemos que tener muy claro, y luego hay otro concepto que va a salir un poquito más adelante que también lo quiero diferenciar, que es el de seguridad alimentaria, ¿no? En cuanto a la inocuidad, como ya sabemos, pues bueno, vamos a diferenciar entre tres tipos de agentes, tres categorías de agentes que pueden incorporarse al alimento y que pueden poner en peligro esta inocuidad, y que principalmente pues van a ser físicos, químicos y biológicos. Actualmente también se suele incluir otra categoría, que suelen ser los peligros radiactivos, ¿verdad? Pero yo en este caso pues no lo he incluido aquí. Me voy a centrar un poquito más, pues sacar otra categoría de ahí, pues hablaremos también de los alérgenos y de las toxinas, ¿no? En este caso a veces se consideran como una categoría distinta, pero también se suelen incluir dentro de la categoría de los peligros químicos. Ya sabemos que los peligros físicos son aquellos cuerpos extraños que puedan causar daño. Incluso a veces puede ser daño grave o incluso la muerte. Y que evidentemente pues el consumidor no espera encontrar en el producto. Entonces, pues esto es algo muy a tener en cuenta en todo tipo de empresas alimentarias. En lácteos también, pero en todo tipo de empresas alimentarias se puede dar este peligro por numerosas razones.
Los peligros de tipo químico, que son todos los que tienen que ver pues, con residuos de cualquier tipo de químico, de productos de limpieza, de productos de desinfección. Y aquí pues, también vamos a incluir el tema de las toxinas y los alérgenos. Sabemos que la leche es un componente, es una materia prima que tiene un componente que produce intolerancia en algunas personas y que tiene también una proteína que produce alergia en algunas personas, ¿no? Entonces, esos son también aspectos a tener en cuenta cuando especialmente estemos comunicando a nuestros clientes pues que nuestros productos contienen leche, contienen lactosa, ¿verdad? Para que ellos estén suficientemente informados. Bueno, y están los problemas biológicos, que en realidad son muy numerosos y son los que van a proceder de todos aquellos microorganismos que en muchos casos pues, pueden ser patógenos, ¿no? La palabra patógeno significa que puede hacer daño o puede causar enfermedad a las personas y entonces la leche es un medio ideal para que muchos de estos patógenos en ocasiones pues, se puedan desarrollar ahí. Bien, entonces hemos visto un poquito el concepto de inocuidad, de calidad, y me gustaría diferenciarlo también del de seguridad alimentaria. La definición de seguridad alimentaria es esta que ven aquí, es la disponibilidad y el acceso físico, social y económico a los alimentos para satisfacer sus necesidades alimenticias y también sus preferencias, pero la verdad es que el término de seguridad alimentaria muchas veces se utiliza quizá no tanto aquí en Latinoamérica, pero sí en Europa es muy utilizado como sinónimo de inocuidad. Entonces, eso alguna vez nos puede llevar a confusión porque en realidad son términos diferentes. Y por eso la charla de hoy la titulamos Inocuidad y no Seguridad. En muchas ocasiones esta confusión procede de la traducción. Generalmente, pues las normas que conocemos tienen su versión oficial en inglés y luego son traducidas. Y entonces, bueno, pues muchas veces puede confundirse el food safety y se puede traducir como seguridad alimentaria y utilizarse ese término como sinónimo de inocuidad. Pero en realidad, como ven aquí, el food safety tendríamos que traducirlo como inocuidad alimentaria y el food security como el concepto de seguridad que acabamos de ver. Ambos tienen elementos comunes, ¿verdad? Porque los alimentos, además de ser disponibles, de estar disponibles, tienen que ser inocuos. Es decir, nos podemos morir tanto por no comer como por comer. Pero, entonces, son dos disciplinas que van unidas, pero sí que es bueno que sepamos distinguir bien la terminología. Bueno, esta era un poquito la parte de conceptos, aunque van a ir saliendo más, pero sí quería introducir un poco la charla con estos conceptos. Y ahora quiero entrar en hablar sobre cuáles son esos peligros de inocuidad que se pueden encontrar, especialmente en la leche cruda. Sabemos que la definición de leche es esencialmente la secreción de las glándulas mamarias, ¿verdad? De las hembras de mamíferos. Y un alimento que los seres humanos lo tratamos de utilizarlo, pues contamos con una materia prima que es muy sensible y que es muy, muy variable y que también es muy difícil de manejar en algunas ocasiones, ¿no? Sobre todo dependiendo también de las condiciones ambientales, etc. Y de la leche cruda, en general van a venir la mayoría de los peligros que nos podemos encontrar en la industria láctea. Evidentemente, dentro de la industria se pueden agregar otros peligros si no hacemos bien las cosas, pero sobre todo tenemos que contar con una materia prima que ya desde el principio haya sido generada evitando algunos peligros de inocuidad que no van a tener después forma de reducirse o de eliminarse.
¿Vale? Entonces, vamos a hablar un poquito de todo esto a lo largo de la conferencia. Principalmente, estos peligros de inocuidad que nos podemos encontrar en la leche cruda, pues vamos a hablar de que nos podemos clasificar en estos grupos. Pueden ser microorganismos patógenos. Tenemos que pensar que en la leche puede haber microorganismos patógenos. Se han podido incorporar, vamos a ver ahora cómo, ¿verdad?, de varias maneras. Y estos microorganismos patógenos, pues, en determinadas condiciones podrían llegar a aparecer en el alimento, a sobrevivir en el alimento y afectar al consumidor. Hay otro grupo de peligros dentro de los peligros químicos, en este caso, que puede ser el tema de las aflatoxinas. Este es un tema también que cada vez va tomando más importancia. Es un tema que está incluido ya en todas las legislaciones, ¿verdad? Hay una cantidad, un límite máximo de aflatoxinas, pues, que la leche puede contener. Y tanto las aflatoxinas como los metales pesados, pues, son peligros que afectan al consumidor más a largo plazo, ¿no? Entonces, aquí lo que se da es que es un fenómeno difícil de estudiar porque, como los síntomas no se van a producir a corto plazo, es difícil estudiar cuál es la influencia de la leche a los grados de aflatoxinas o de metales pesados, siendo que también de otros alimentos estamos muy probablemente consumiendo aflatoxinas o metales pesados, ¿no? Entonces, estos peligros tienen este problema. La leche puede contener residuos de inhibidores. Este es otro factor fundamental a tener en cuenta, porque los residuos de inhibidores también pueden afectar al consumidor. Y bueno, con los años, pues, han ido desarrollando técnicas para detectar todo este tipo de problemas y poder asegurar al final de la producción, de nuestra producción, pues, un producto inocuo. En condiciones normales, la leche, cuando es segregada, es prácticamente estéril. Pero ¿cuál es el problema? Que la leche tiene una composición muy idónea para que se desarrollen las bacterias. Tiene una gran cantidad de agua, aproximadamente un 86-87%, como ustedes saben. Y además tiene una cantidad grande de nutrientes que hacen que sea un medio ideal para las bacterias y para los microorganismos. Por si fuera poco esto, pues la leche es un producto que no es, en el momento que se produce y que no se ha procesado todavía, no es un producto excesivamente ácido. Y entonces, aunque tiene sus medios de conservación, tiene una serie de sustancias antimicrobianas y de sistemas de defensa, sigue siendo un medio ideal para que las bacterias se puedan desarrollar. Y luego, además, es que la leche sale muy caliente, ¿no? La leche sale a 36 grados, sale a la temperatura que tiene el cuerpo del animal. Y, claro, es un producto que está preparado para que lo ingiera directamente la cría. Pero nosotros necesitamos recolectar esa leche, almacenarla durante un tiempo, hasta que pueda ser procesada. Durante todas esas actividades puede haber numerosos puntos en donde se pueden introducir peligros y que puedan afectar a la inocuidad. Entonces, cuando la leche de un animal sano en un tipo de enfermedad es segregada, pues prácticamente esta leche va a ser estéril, pero enseguida es normal que sea contaminada por bacterias, generalmente del ambiente o de las superficies. Pero si todo se está haciendo bien, lo normal es que estas bacterias sean también inofensivas, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, pues un estudio en el que se vio que estas vacas que se muestrearon arrojaban una cantidad entre 100 y 5.000 unidades formales de colonias por mililitro en el momento del ordeño. Entonces, va a ser normal que en el momento del ordeño se incorporen algunas bacterias, aunque se esté todo bastante bien, pero sigue siendo actividades muy delicadas en las que
tenemos que tener mucho cuidado porque en cualquier momento pueden o de microorganismos alterados más elevados, incluso microorganismos patógenos, ¿no? Los países, los diferentes países, lo que dije para la leche cruda, máximo de UFCs, de bacterias aeróbias mesófilas, que dependiendo de del país puede cambiar, y eso es a lo que nos tenemos que de la leche, ¿no? Entonces, cuantas menos bacterias logremos que lleguen aquí, vamos a poder tener un mejor control sobre ellas, y esto va pues a que viene en la cadena láctea, ¿no? Desde aquí ya se está condicionando en útil de ese producto lácteo del número de bacterias que vamos a tener en este inicial que va a haber en este momento del ordeño. Bueno, entonces hay algunos aspectos que pueden hacer que esto no sea tan bonito. Por ejemplo, si los animales no están sanos, pues puede haber una oración por bien el mismo cuerpo del animal. Y que luego pueden pasar al ser humano si no se... El Mycobacterium bovis, por el... La tuberculosis, un ejemplo de esto, así como la brucela, ¿no? La brucela abortus. Estos son ya dos tipos de enfermedades que están en general más o menos controladas. Se supone que las ganaderas estén indemnes de estas enfermedades, pero evidentemente aún pueden existir y, bueno, lo que vamos a ver luego, tratamiento térmico en la, pues va a ser fundamental si existen este tipo de, si nos encontráramos este tipo de problemas, ¿no? Puede haber también un ingreso de microorganismos patógenos desde el exterior en algunas patologías, como por ejemplo ocurre en la mastitis. Y realmente la mastitis pues suele ser una enfermedad bastante, bastante extendida en nuestros países de Latinoamérica. Y bueno, el procesar con leches que proceden de vacas con mastitis, la verdad es que da una cantidad de problemas tremendos a la hora de obtener esos productos lácteos, ¿no? Esta contaminación bacteriana pues también puede proceder de otras fuentes, como pueda ser bueno, pues todo lo que tenga que ver con la obtención higiénica de esa leche, la limpieza del entorno, la limpieza de los circuitos de ordeño, de las superficies, la higiene que tienen ambientales. A partir de ahí, pues también puede haber incorporación de los patógenos que pueden estar presentes. Aquí tenemos una tabla que nos indica bastante bien, dependiendo de la temperatura a la que estamos conservando la leche, es lo que la leche está preparada para que sea ingerida directamente por la cría. Y cuando ya la queremos, necesitamos establecer unas condiciones de limpieza, de higiene, de cadena de frío, que permita pues que los microorganismos que van a estar siempre ahí presentes se multipliquen lo menos posible, ¿no? Pero por otro lado, va a haber también en la leche una serie de bacterias sicrótrofas, es decir, unas bacterias que se les da bien crecer en un ambiente frío y pueden provocar también algunos tipos de defectos, ¿no? Algunos tipos de problemas. Entonces, hay que tener un equilibrio entre conservar la leche a una temperatura, manteniendo una cadena de frío, pero además
de tratar de que esa leche no se nos quede demasiado tiempo, que no se nos haga vieja, como se suele decir, porque ahí puede venir el problema de estas bacterias sicrótrofas, que bueno, generan enzimas cuando están creciendo la leche cruda, y luego esas enzimas pues, pueden incluso resistir los tratamientos térmicos que se aplican en la industria. Entonces, bueno, vemos aquí cómo la capacidad de conservación de la leche va a estar pues muy directamente relacionada con la temperatura de conservación. Aquí tenemos también un cuadro donde nos indica cómo evoluciona las leches, teniendo en cuenta no solo la temperatura de conservación, sino también el recuento inicial. Entonces, lo decíamos antes, hace un momento, que si los recuentos iniciales ya de partida de la leche cruda son muy altos, pues esto nos va a provocar que aunque luego realicemos tratamientos térmicos, etcétera, nos vaya a quedar un remanente de bacterias en ese producto, sobre todo de bacterias patógenas, y eso puede hacer que, pues, que la vida útil del reduzca mucho. Frenar esa incorporación de bacterias y su posterior. General sobre leche cruda, se suele hablar del recuento sanitario, la calidad higiénica se refiere más bien a esas condiciones y sobre todo va a ser medida por las unidades formadoras de colonias aerobios mesófilos totales que pues en cada legislación van mayoritariamente, tanto en Europa como en algunos países de aquí, para 100.000 unidades formadoras de colonia. Aunque, bueno, un poquito por encima de eso, estamos con una norma que es del año 2012, todavía de 1,5 millones, ¿no? Como vamos a ver ahora en otra diapositiva. Y la calidad sanitaria de la leche que los animales. El aumento de células somáticas pues suele ser un indicador de salud de los animales. También pues tiene un límite que suele ser de células somáticas en algunas y en otras. El aumento de células somáticas de sí, ya sé. Ya indica que puede haber algún tipo de adecuados. El principal problema al que nos hemos enfrentado es sobre todo temas. Aquí se ha puesto un poquito pues, cuáles son los límites máximos permitidos. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, lo escuchamos, ingeniero. Mil disculpas. Muchas gracias. Bueno, entonces, como les decía aquí, en este cuadro podemos ver un poquito los recuentos de aerobios mesófilos totales y las células somáticas pues, que son exigidos en algunos países. Todo tiene un poco de tendencia hoy en día a que sean 100.000 unidades formadas de colonias y 400.000 células somáticas. Y bueno, pues a partir de esos límites la leche ya se considera pues que no ha sido obtenida de una manera totalmente higiénica, ¿no? En Ecuador concretamente, pues ahora mismo estamos en una normativa que lleva unos cuantos años sin actualizarse. Está todavía la versión de 2012 y aquí nos encontramos con un límite máximo de VCCs de 1,5 millón
se despliegan las somáticas y, bueno, lo que les he puesto en la columna de la derecha es un poco lo que se espera de la próxima en revisión. Todas esta revisión y parece ser que los que se van en ese momento pues van a ser, van a alinearse con los límites, son un poquito más rigurosos en este tema. Aquí les he puesto unos cuadros para que podamos ver cómo en algunos momentos pues, los patrones llega al consumidor por alguna razón, pues y causa diferentes tipos de enfermedades. Un poquito más adelante va a haber casos que se han dado reales. ¿Okay? La leche cruda, en principio, es un alimento que las bacterias patógenas que puede contener y que pueden afectar al consumidor no son esporuladas. ¿Puede tener bacterias esporuladas? Sí, que puedan incluso resistir tratamientos de pasteurización. Pero normalmente esas bacterias poblados no son patógenas, pueden causar más bien problemas de alteración, de calidad. Entonces, las bacterias que son patógenas, con un tratamiento de pasteurización, pues son eliminadas y eso es suficiente entre comillas, si pensamos que no hay ningún otro problema, para que los patógenos puedan ser eliminados y la leche pueda ser segura, ¿no? Entonces, en la mayoría de casos que nos podemos encontrar que estos patógenos han podido aparecer en el producto terminado, pues tiene que ver en muchas ocasiones con fallas en los tratamientos térmicos. Luego también hay que tener en cuenta que hay países, especialmente en Europa, donde se pueden elaborar productos con leche cruda, especialmente algunos tipos de quesos maduros. Los quesos maduros está estudiado que cuando pasa un determinado tiempo los microorganismos patógenos que pueden existir en ellos desaparecen por una serie de factores que se van sumando y bueno, pues hay algunas, en Europa sobre todo hay algunas legislaciones que sí permiten elaborar estos quesos con leche cruda, pero también ha habido problemas en quesos elaborados con leche cruda, pues que no cumplían con la leche, no cumplía con las características adecuadas o que no se respetaban sobre todo los 2 meses que se piden de maduración para que los patógenos posibles que existan se puedan eliminar de forma natural ahí. Aquí en Ecuador concretamente no es posible hacer productos lácteos con leche cruda, siempre la leche va a tener que ser sometida a un tratamiento térmico. Pero evidentemente si ese tratamiento térmico no se hace bien, pues ya corremos el riesgo de que algunos microorganismos patógenos puedan afectar al consumidor. Hay ocasiones en que existe la costumbre de realizar queso fresco con leche cruda o queso mozzarella y pensando que a lo mejor hay otro tipo de prácticas que puedan sustituir al tratamiento térmico, sin embargo no es así. Y por principio deberíamos tener un térmico, que ya vamos a hablar un poquito más adelante, que mínimamente pudiera los microorganismos patógenos en el caso. Vale, entonces estamos viendo aquí una serie de en una tabla y que proceder de la leche cruda. Tratamiento térmico que no se haya hecho correctamente e incluso en la propia al alimento no las buenas prácticas de manipulación, etcétera, etcétera.
como dice aquí un poco, pues o las contaminaciones que se puedan dar después de la pasteurización, ya en la planta de procesamiento, han llevado en muchos casos a infecciones, intoxicaciones. Bien, aquí les he colocado un cuadrito más principal de patógenas que podemos encontrar en la leche. El origen y, bueno, pues, cuáles son esos síntomas que pueden presentarse en las personas, bacterias que producen, que generan problemas gastrointestinales, entonces, fiebre, diarrea, vómitos, abdominales, etcétera. Muchas de ellas han podido incorporar a la leche cruda a partir de una contaminación por limpieza, por los manipuladores, por ejemplo, de muchos microorganismos con Staphylococcus aureus. Normalmente, pues está en las fosas nasales y en la garganta de y también en las afectadas, ¿no? Entonces, bueno, para un manipulador, en el caso de la leche cruda, como lo que está manipulando un producto, pues este riesgo siempre va a estar presente. Bueno, entonces estos muchos de ellos a partir de la leche cruda. A partir del procesamiento, y luego hay otros los principalmente está enfermo, como hemos hablado antes del tema de la tuberculosis, y los que son de origen externo pueden venir de cualquier punto de contaminación que no hayamos tenido, falta de limpieza. Los microorganismos la pasta y convertirse en esporas, normalmente no van a ser microorganismos patógenos y van a dar más bien, por ejemplo, si hablamos de los defectos, algunos defectos en el queso, como puede ser la hinchazón tardía, que sabemos que esos son esporos de Clostridium que sobreviven al proceso de pasteurización y que luego cuando el queso lleva un tiempo en la cámara, ¿verdad?, pues se desarrollan y alteran completamente el producto, pero más bien son microorganismos que van a producir temas de alteración por calidad. En principio, en el caso de los patógenos, pues todos son microorganismos que no esporulan y que pueden ser destruidos por esos tratamientos térmicos si los hacemos correctamente. Mínimo un tratamiento de pasteurización. Bueno, ¿cuál es la importancia de los mohos y las levaduras? Los mohos de por sí, el peligro que sobre todo tienen es cuando forman aflatoxinas. Entonces, bueno, sabemos que hay un peligro químico, como vimos en la lista de antes, de que la leche pueda llegar a contener aflatoxinas M1, que ya veremos un poquito de qué se trata. Y bueno, esas aflatoxinas han sido producidas por algunos mohos. Luego, por otra parte, pues algunos mohos tienen una importancia total en la maduración de los quesos, ¿no? Si hablamos especialmente de los quesos madurados. Y en estos quesos, bueno, pues en estos quesos, por ejemplo, de la familia de los quesos Camembert o Braille, que son madurados por moho blanco, o los del moho azul, Roquefort, Cabrales, Danablu, Stilton, Gorgonzola, etcétera, pues ahí sí que se ha estudiado que estos mohos, además de dar todas las características necesarias que tienen esos quesos, no forman esporas, ¿no?
perdón, no forman toxinas. No forman toxinas. Pero en otras condiciones sí nos podemos encontrar que ciertas toxinas se puedan incluir, pues puedan ser consumidas por las personas. El tema de las levaduras tiene relación con la patogenicidad, con el tema en productos donde las bacterias no tengan tanta oportunidad para crecer, ¿no? Las levaduras puede ser que puedan echar a perder el producto. Pero bacterias patógenas, como hablábamos antes, con unos tratamientos térmicos adecuados, pues en principio van a ser eliminadas. También nos podemos encontrar con virus. Y este es el caso de lo que se llaman los que son virus que afectan. Y entonces cuando en una empresa tenemos nuestros equipos contaminados por este tipo de virus, pues realmente el problema que vamos a tener es, esto ocurre mucho en el caso de fabricación de yogures, los productos no van a poderse fabricar, porque estos virus atacan a las bacterias y realizar ninguna actividad. Es un problema que a veces se da muy habitualmente grandes, y bueno, pues hay que conocerlo también, saber que viene de la y la manera de combatirlos, pues bueno, pasteurizaciones altas serviría en este caso una pasteurización más baja, más o menos este. Y por otro lado, pues tener en cuenta los desinfectantes, utilizar desinfectantes que sepamos que puedan ser eficaces en el microorganismo, rotarlos de manera adecuada. Y si se han fijado también en las fichas de los cultivos, de los fermentos, indican posibilidades de rotación. Esas posibilidades de rotación con fermentos que son iguales, que nos van a dar el mismo producto, pero démonos cuenta que los virus son muy específicos, ¿no? Entonces, si le cambiamos cortarle las bacterias que estamos utilizando, podemos evitar, como son tan específicos, que las puedan atacar. Entonces, desde el uso de fermentos, tratamientos térmicos, adecuados procesos de limpieza, se puede problema. Bueno, hemos visto un poco lo que serían los que pueden venir especialmente, pero no solo de la leche cruda, ¿verdad? En cualquier momento se pueden incorporar. Posterior al tratamiento térmico, problemático, porque ya no van a tener etapa donde se va a poder eliminar de nuevo, ¿no? Y el tratamiento térmico, pues sí puede reducirnos o eliminarnos algunos peligros, pero como vamos a ver más adelante, no son todos. La mayoría de peligros van a tener que ser más bien controlados desde el origen. Y aquí pasamos un poco a hablar de técnicos. Peligros químicos en la leche puede haber desde los residuos que puedan incorporar, residuos de productos de limpieza o desinfección, se puede incorporar a la leche químico. Vamos a hablar también de las aflatoxinas que puede contener la leche cruda y vamos a hablar de medicamentos, de los inhibidores que en algún momento pues pueden estar también formando parte de esa leche. El problema de estos peligros es que en el momento que se incorporan a la leche y que superan ciertos límites, ¿verdad? Porque estos peligros también tienen sus límites, va a ser muy difícil eliminarlos después. En la industria láctea no hay procesos
que sean capaces de... Las aflatoxinas, por ejemplo, son muy resistentes al calor. Quizás el tratamiento térmico de UHT en algunos casos las puede eliminar, aunque también se han visto bacterias esporuladas que son muy resistentes y pueden incluso resistir tratamientos UHT. Pero, por ejemplo, los residuos de antibióticos, pues no va a haber manera de retirarlos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que las industrias alimentarias se tengan procesos donde se detecte verdaderamente cómo está este tipo de peligros en la leche. El caso de la aflatoxina M1, pues bueno, la aflatoxina M1 es una aflatoxina que está legislada, hay un límite, también que varía un poco dependiendo de los diferentes países. ¿Y en qué consiste este problema? Bueno, pues las aflatoxinas son metabolitos producidos por hongos que van a crecer especialmente pues, en el forraje, en la alimentación de las vacas, y que pueden ser ingeridas por el animal. Entonces, la vaca puede estar ingiriendo cantidades de aflatoxina determinada, de aflatoxina que en principio no es la definitiva que queda luego en la leche, sino es la llamada B1, y esta aflatoxina B1 pues, se transforma en el cuerpo del animal y llega en forma de aflatoxina no B1, que era como la había ingerido, sino de aflatoxina M1, puede llegar a formar la cantidad de aflatoxina. Por ejemplo, aquí les he puesto una imagen de lo que sería la norma, donde la cantidad de aflatoxina está de máximo en microgramos de 0,5, y bueno, pues en otras legislaciones está en 0,05, 10 veces menor. Pues van saliendo pruebas y test que nos pueden detectar la aflatoxina M1. Y bueno, pues es necesario, como les decía, que desde el control de proveedores, el control de la producción de esa leche, estemos teniendo en cuenta este tipo de peligros, porque no es posible eliminarse si en la leche cruda ya está en una cantidad elevada, ¿no? Lo mismo. El problema de estas sustancias, pues estas sustancias son sustancias tóxicas e incluso consideradas como carcinogénicas. Y bueno, el problema que hay hoy en día y un poco el reto de la inocuidad alimentaria es que muchos estamos consumiendo sustancias de tipo no solamente de la leche, sino de muchos alimentos. Y entonces nos podemos encontrar, pues a largo plazo es muy difícil saber realmente qué ha podido causar, ¿verdad? Y bueno, las toxinas pueden estar implicadas en muchas de ellas. Otro problema que está la toriana solo se refiere al plomo, pero en el Códex Alimentario, que normalmente es la referencia de donde salen estos límites, ahí se habla de más metales. El Códex Alimentario ya saben que es una guía, una recomendación desde donde luego las empresas pues, suelen establecer su legislación propia y se basan en esos límites que el Códex Alimentario nos da. Hay ocasiones en que las propias legislaciones simplemente nos hacen referencia al Códex Alimentario y nos dicen que tenemos que cumplir lo que tenemos ahí, y en otras ocasiones pues legislan en su país basándose en estas recomendaciones. Hay una posibilidad también de peligro químico por metales pesados que pueden existir en la leche cruda, y aquí pues estamos en lo mismo, ¿no? Un tipo de peligro que no es posible eliminar después de ninguna manera en la industria, entonces tiene que ser controlado desde el principio. Pueden incorporarse metales pesados a la leche, y su origen, pues principalmente se ha visto que es el uso de fertilizantes y aguas residuales que aportan metales pesados al suelo
y luego son absorbidos y retenidos por las plantas. Entonces, de ahí pues pasan al animal, pueden acabar pasando a la leche. Y pues como les explico un poquito aquí, en el caso de los niños, tiene grado de absorción y entonces estos compuestos se van acumulando y al final pues pueden afectar a órganos mayores, al cerebro, pues neurotóxicos. Entonces, bueno, pues es un tema que cada vez se tiene más en cuenta. Hace mucho no hay tipo de peligros, pero cada vez se van descubriendo que pueden ser bastante significativos y además no solo vamos a tener, una persona humana no solamente va a tener los leche, o que hipotéticamente puede llevar la leche, sino que va a acumular en nuestro organismo metales pesados que vengan de numerosos alimentos, ¿no? Así que estudiar individualmente cuál puede ser la aportación de un alimento sobre alimento. Podríamos aquí distinguir un tercer tipo de peligro de tipo químico, que sería todo lo que tiene que ver con los residuos de medicamentos. Esto es un poco lo que les comentaba antes también. Hace muchos años no daba mucha atención a este problema. Después empezaron a salir algunas pruebas, pero que eran muy... Se siguen. Pero... de que el hecho de que la leche pueda contener residuos de medicamentos... Pues es un problema. Los casos más graves que se pueden dar en estos casos pues son los relacionados con las alergias. Es decir, si una persona tiene alergia y es especialmente sensible a un antibiótico y consume una leche de residuos de ese antibiótico, pues le puede afectar incluso hasta causarle la muerte, ¿no? Esto también es otro, que es el tema de las resistencias microbianas. Bueno, pues ya se ha estudiado que ocurre que si nosotros estamos que contiene de antibióticos y por lo tanto es un va a fortalecer nuestra flora bacteriana y va a hacer que seamos resistentes a. Y es que cuando tenemos una enfermedad y nos intenten tratar con esos microorganismos, perdón, con esos, no respondamos ante ellos y nos tengan. Es un problema que numerosos alimentos, pero de la leche también. En esta ocasión, los que les he puesto en la imagen son unos té rápido que duran aproximadamente unos 10 minutos, como muy, muy útil para poder aceptar o rechazar o recibiendo. También, aunque no se ha desarrollado tanto, fabricantes también se han preocupado bastante de que estas pruebas puedan realizarse en las explotaciones ganaderas, para que, bueno, pues desde un origen ya se sepa cuándo esa leche puede residuos. Además, tiene la importancia de que están fabricadas, vamos a decir, cumplir con los requisitos. Aquí podemos observar una prueba negativa. Las pruebas son negativas cuando están marcando todas las líneas. En este caso es una prueba que nos está grupos de beta-lactámicos, tetraciclinas y sulfamidas. Y en los casos, ¿no? En el caso de que se marquen las líneas, que
y que sean más intensas, porque la de aquí arriba, como ven aquí, y luego puede haber varios grados de positivos, y cuando nos encontramos este grado de positivo, pues bien sea un positivo ligero o un positivo pues, podemos estar seguros de que si todo lo hemos hecho bien y el test está bien conservado, en el caso de negativo estamos cumpliendo con códex alimentarios y en el caso de positivos nos hemos razón también de que estos tests sean tan caros, ¿eh? El tema de que es un test que sirve ante una auditoría, ante una inspección de la administración, como evidencia de que exactamente ese problema de los residuos de antibiótico, porque están fabricados de acuerdo a códex alimentarios. Y aquí les he puesto un poquito el test, el largo, el que se ha hecho desde hace muchos años, que tiene de lo largo que es, porque este es un test que tarda 3 horas, pero tiene una ventaja muy, muy grande y es que cualquier tipo de inhibidor no nos va a decir qué tipo de inhibidor lleva esa leche, pero en el caso de que nos dé positivo, vamos a saber que esa leche tiene algún tipo de inhibidor que puede afectarnos al procesamiento nuestro, en nuestros productos y evidentemente también al consumidor. Por lo tanto, es otra prueba un poquito diferente. Es la, por así decirlo, las pruebas que salieron originales. Y esta se basa en un microorganismo que es capaz de cambiar de color. Este medio, que ven aquí, del morado al amarillo, es capaz de cambiar de color cuando no existen inhibidores, pero en el momento que exista algún inhibidor, el microorganismo pues va a ser inhibido y se va a quedar prácticamente la solución del mismo color, y eso nos va a estar indicando que algo pasa ahí. Bueno, entonces les he vuelto a poner aquí un poquito el tema de la cadena láctea, porque recordemos que a lo largo de la cadena láctea se pueden dar numerosos peligros. Hemos visto sobre todo peligros que se dan en la generación de leche y que tienen mucha importancia porque en muchas ocasiones no vamos a poder ya hacer nada, ni reducirlos ni eliminarlos posteriormente, en lo que es, por ejemplo, el proceso de transformación, y ya desde el principio van a tener que estar controlados. Lo único que vamos a poder hacer en la industria es detectarlos, quizá, en nuestro control de proveedores, en nuestro control de la recepción. Pero la leche tiene un poco esas características, ¿no? Es una materia prima muy, muy delicada que desde el principio va a tener que estar muy controlada. En la industria, por supuesto que se pueden incorporar algunos peligros también, ¿no? La industria, tengamos en cuenta que desde el momento que se ha elaborado el producto, que se ha realizado el tratamiento térmico, cualquier error que podamos tener en alimento, en cuanto a cadena de frío, en cuanto a contaminación de cualquier tipo, pues pueden hacer que la día se utiliza este término cuando queremos los peligros de o un producto llegue al consumidor. Este término de peligro significativo de inocuidad de los alimentos que nos den en la ISO 22. Vamos a ver un en las empresas, en la cadena láctea, como hemos visto, habrá que estar muy pendientes de cuáles pueden ser esos peligros físicos, químicos, biológicos, para que se llaman medidas de control que vamos a intentar en cualquier punto de la cadena láctea para lo que estamos detectando. Hemos hablado un poco de todos los peligros, entonces todos ellos con medidas de control se pueden controlar, y aquí cabe también pues ver en qué momento, en qué punto en donde debemos controlar ese peligro.
Para lograr esto, para poder lograr el control de estos peligros, pues a lo largo de los procesos de la cadena láctea, pues pueden existir varias herramientas, ¿no? La más básica de todas es el programa de prerequisitos o los programas de prerequisitos, que son normalmente pues, las buenas prácticas, y que son todas aquellas condiciones y actividades básicas que van a, de alguna manera, a garantizar que estamos controlando la inocuidad de nuestros alimentos y, sobre todo, van a suponer la base, ¿verdad?, el núcleo, para que después podamos aplicar otras herramientas pues un poquito más elevadas, un poquito más exigentes, como es, por ejemplo, después de haber implementado unos buenos prerequisitos, pues un sistema HACCP, un sistema PPCC, en el que vamos a tener que analizar esos peligros mucho más concretamente y establecer esas medidas de control que nos permita controlarlos, reducir hasta niveles aceptables o eliminarlos. Bueno, miren, aquí les he puesto un poquito lo que sería la pirámide de inocuidad alimentaria para que podamos ver cómo funciona esto, ¿no? En la base de toda esta pirámide, pues lo que tenemos son precisamente estos programas de prerequisitos, es decir, una serie de medidas, que normalmente son medidas más bien generales, que van a perseguir varios objetivos. Van a perseguir, en primer lugar, el cumplimiento de los requisitos legales, o sea, eso es fundamental, esos requisitos van a estar siempre por encima de todo lo demás. Y en segundo lugar, el garantizar de alguna manera que las cosas, que los procesos, las actividades se están haciendo bien. Entonces, bueno, aquí podemos incluir desde las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de ordeño, que eso sería pues, fundamental para la obtención de la leche, hasta las buenas prácticas de manufactura que se aplican en todo momento, ¿no? Tanto en el momento de la obtención de la leche como en el momento de su procesamiento. Entonces, aquí establecemos las bases. Aquí podemos tener, por ejemplo, pues como ustedes ya saben, el control de los proveedores, que en este caso pues es muy importante. Podemos tener el tema de limpieza, control de plagas, mantenimiento, el control de potabilidad del agua. Bueno, todo ese tipo de condiciones y de normas generales que ustedes ya conocen y que son la clave para que después los sistemas que vienen a continuación puedan funcionar. Aparte de que van a estar bien implementados, pues podremos lo que es peligros y puntos de control crítico, en donde vamos a ser un poquito ya más concretos y vamos a aplicar los caracteres y sobre los que tenemos que establecer un control un poco más especial. Bueno, y a partir de ahí, si hablamos de los requisitos legales en los países, hay algunos países que se exige solamente la implementación de programas de prerequisitos, como ocurre, por ejemplo, aquí en el Ecuador, y hay otros sitios, en Europa, por ejemplo, donde ya desde hace muchos años se exigían las dos cosas, incluido el APPCC como legal. Entonces, bueno, pues APPCC es un escalón un poquito más alto y después ya nos iríamos a los sistemas de gestión. Sistema de gestión de inocuidad alimentaria nos viene descrito en la ISO 22000, que actualmente se encuentra en su versión 2018. Entonces, bueno, tuvo una serie de problemas y el CIDA, pues por una GFSI, la Iniciativa Global de Inocuidad Alimentaria, y esta ISO 22000, pues se quedó como una norma que puede ser certificable perfectamente, pero de la propia ISO 22000, añadiéndole algunas cosas más, pues salió una FSC 22000, que ya es una norma reconocida por esta entidad. Entonces, este es un poco el escalón más elevado de las normas de inocuidad
las que son reconocidas por esta iniciativa global FSI y que tiene pues una muy buena aceptación en todas las empresas, ¿no? El hecho de estar certificados o de tener una certificación en una norma GFSI pues implica que las cosas se están haciendo de una determinada manera y además son normas que están cambiando continuamente y que están implementando requisitos que la GFSI va pidiendo y que son necesarios para asegurar la inocuidad. Requisitos de este tipo que, por ejemplo, en ISO 22000 no se exigen o se nombran solamente como recomendación y en las normas GFSI pues ya se implementan todos los casos, pues es, por ejemplo, el tema de la defensa alimentaria y del fraude alimentario, ¿no? Bueno, entonces, teniendo muy clara esta pirámide, pues claro, podemos ver un poco qué se puede hacer, qué posibilidades tenemos en esos procesos de la cadena láctea para poder abordar estos peligros que hemos hablado, ¿no? sobre la leche y sobre los productos lácteos. En explotaciones ganaderas, pues va a ser totalmente esencial que se apliquen las buenas prácticas de todo tipo, agrícolas, de ordeño, de manejo animal, de almacenamiento de leche una vez obtenida, etcétera, porque, como les decía, vamos a tener ya desde el principio que evitar una serie de peligros de inocuidad que no vamos a poder controlar después. ¿Cuáles son esos peligros? Pues fundamentalmente los químicos, y bueno, en el caso de los microbiológicos, sobre todo algunos temas que tienen que ver sobre todo con la calidad. Entonces, en la industria sí nos podemos encontrar con algunas medidas que podemos establecer y especialmente de todas ellas la más importante pues va a ser el tratamiento térmico que podemos aplicar. Pero realmente vamos a tener varios problemas en la industria, ¿no? Primeramente, si el tratamiento térmico no se hace adecuadamente, pues ahí vamos a tener un problema bastante grande y esto pues a veces ocurre. Entonces vamos a ver ahora un poquito cuáles son esos tratamientos térmicos que se puede dar a la leche y qué efecto tienen. Y luego puede pasar otra cosa, que el tratamiento térmico se haga bien, pero que puedan venir contaminaciones posteriores. Entonces, esas contaminaciones posteriores, por manipulación o por el ambiente o por algunas razones, pueden provocar realmente también la pérdida de inocuidad del producto. Entonces, bueno, en la industria láctea va a ser, por todas esas razones que estamos comentando, muy importante que las pruebas de calidad de la leche cruda se hagan de manera que podamos detectar esos problemas que podamos tener con la leche cruda. Incluido aquí, pues, un poco también el control de proveedores como prerequisito. El filtrado de la leche, pues bueno, sí nos va a servir para separación de cuerpos extraños. Normalmente, pues en las industrias lácteas no hay problema de que pueda haber varios filtros y la separación de estos cuerpos extraños pues se puede hacer adecuadamente, pero también es verdad que la aparición de demasiados cuerpos extraños, de leches que están demasiado sucias, pues provoca también la sospecha de que esa leche no se haya obtenido de una manera higiénica. El proceso de desaireación pues tiene que ver sobre parar el tratamiento térmico y esto, bueno, pues nos puede ayudar sobre todo para un tema de eliminar olores, aromas volátiles, pero un tema de tiene que ver algo por ahí con la inocuidad porque favorece la transmisión de calor y posteriormente se va a llevar a cabo el tratamiento térmico. Pero no es una etapa crítica por el tema de inocuidad, sino más bien por un tema de calidad del producto, ¿no? Lo que es la centrifugación, que bueno, con la centrifugación vamos a conseguir, ¿verdad?, separar la crema de leche de la leche descremada, pero además también vamos a poder conseguir separar cuerpos extraños y algunas esporas por este efecto de la centrifugación. Entonces, bueno, en este caso la centrifugación también tiene cierta importancia, pero también especialmente para la calidad. Es decir, son procesos que preparan la leche para luego ser procesada o bien que estandarizan la leche, ¿no? O sea,
por ejemplo, la estandarización de grasa, pues la vamos a lograr descremando toda la leche y luego haciendo las mezclas que necesitemos para nuestros productos. Entonces, prácticamente lo que nos queda como proceso en la industria para poder realmente actuar sobre un peligro, pues principalmente es el tratamiento térmico. El tratamiento térmico, puede haber dos tipos de tratamiento térmico, pero si hablamos del tratamiento térmico mínimo de pasteurización, pues ya el objetivo va a ser la eliminación de todos los patógenos, parte de la flora microbiana, que se llama flora banal, y reducción también de enzimas que puedan ser responsables de alteraciones. Entonces, es evidentemente muy importante aplicar adecuadamente este tratamiento térmico, pero tenemos que pensar que el tratamiento térmico va a actuar solamente contra la flora microbiana. Está destinado y está pensado para eliminar todos esos patógenos que en principio son de carácter vegetativo, porque, como hablábamos antes, pues las esporas causan especialmente problemas de calidad. Pero después de haber realizado el tratamiento térmico, que normalmente, pues como saben ustedes, suele ser un punto crítico de control para el sistema PPCC, pues puede haber casos también de peligro de poscontaminación a través de los manipuladores, a través de la falta de limpieza, sobre todo si estos prerequisitos de los que estábamos hablando anteriormente no los estamos aplicando bien, ¿no? Entonces puede haber ahí un sinfín de razones por los que nos puedan venir peligros y que se puedan incorporar a esa leche que ya ha sido pasteurizada. Mención especial y hablar un poquito sobre los tratamientos térmicos, ¿no? El nombre de utilización. Que fue un poco pues quien descubrió todo esto, me parece que lo estudió en el. Sí, yo no había comprado la pasteurización es el tratamiento térmico esencial para que podamos eliminar los patógenos y podamos hacerla, convertir la leche en un producto inocuo desde ese punto de vista. Aunque, como hemos visto, no le hace nada a otro tipo de peligros, ¿no? ¿Cuál es el motivo por el cual se pide que la leche sea siempre pasteurizada? Salvo excepciones, como les comentaba antes, de esos quesos con leche cruda en Europa, de vaca, de oveja, de cabra, que sí es posible elaborarlos, con tal de que contemos con una leche de bastante calidad y de que luego estén al menos 2 meses en maduración. Pero bueno, aquí, al menos en el Ecuador, no se permite la fabricación de quesos de leche cruda ni de ningún producto lácteo. Y el motivo principal es que la leche normalmente procede de numerosos animales, ¿no? Entonces, y de numerosas explotaciones ganaderas. Entonces es muy difícil asegurar que toda esa leche que se ha recogido en pequeños puntos y procedente de muchos animales, pues no pueda tener algunos microorganismos patógenos. Si realmente nosotros estuviéramos manejando un animal o muy pocos animales y estuviéramos absolutamente seguros de que ese animal está sano y que el ordeño se ha hecho perfecto, pues a lo mejor si consumimos la leche cruda en ese momento, sin tratamiento térmico, no nos pasaría nada. Pero en este caso, la leche que va a ser destinada a la industria, pues es muy difícil que ese riesgo pues sea mínimo, ¿no? Y entonces la única posibilidad es exigir estos tratamientos térmicos que vamos a ver ahora. Quiero es establecer un poquito la importancia del tratamiento térmico y cómo se ha de aplicar, porque en muchas ocasiones pues yo me he dado cuenta que no se aplica bien. Entonces, hay un tratamiento térmico. Primero de todo, cuando hablamos de leche cruda, ustedes ya saben que es por definición la leche que no ha sido sometida a ningún tratamiento térmico.
es decir, es leche que no ha pasado de la temperatura que, de la que sale del animal, de los 37 grados, entonces eso es leche cruda, o leche bronca, que me parece que ya que también llaman en algunos países de ustedes. Entonces, bueno, a veces las empresas utilizan lo que se llama un tratamiento térmico de termización, pero este es un tratamiento térmico que no está pensado para asegurar la inocuidad, porque lo que se busca aquí es la reducción microbiana. Entonces, bueno, pues muchas veces las empresas aplican un tratamiento de termización pues para que la leche cruda le aguante un poquito más, y este tratamiento que va a oscilar entre 55 y 62 grados por unos pocos segundos, pues no asegura el que hayamos eliminado todos los posibles patógenos que en esa leche estén. Entonces hay que tener muy claro que este es un tratamiento que puede venir muy bien en algunas ocasiones, pero que no es un tratamiento para asegurar la inocuidad. Los tratamientos que ya nos aseguran, al menos pensando en el tema microbiológico de los microorganismos patógenos, una inocuidad porque causa la eliminación de estos, sería ya cuando denominamos al tratamiento pasteurización y en adelante. Entonces, una pasteurización baja, que normalmente la vamos a realizar a unos 62-65 grados durante media hora, pues va a ser ya suficiente como para eliminar esos microorganismos patógenos que, como hablamos, están en forma vegetativa. Los esporulados no va a ser posible eliminarlos con estas pasteurizaciones, pero aseguran la inocuidad porque la supervivencia de esporulados, especialmente lo que no es más de alteración. Bueno, la pasteurización intermedia, que quizás es la más utilizada porque ya es una temperatura un poquito más elevada, con un tiempo mucho menor, 72 a 75 grados, 15-30 segundos. Esto sería un poco pues, el tratamiento térmico mínimo, ¿no? La pasteurización alta, pues normalmente pues, esto se aplica mucho al tema de los yogures, por ejemplo. Incluso bastante manteniendo a estas temperaturas bastante más tiempo. Esta pasteurización ya va a provocar la eliminación de microorganismos patógenos, pero además la eliminación de bastante porcentaje de la flora microbiana, la flora que se le llama banal, que puede quedar superviviente de esa leche, pues a lo mejor en un 98-99%. Y luego pues, nos estaríamos encontrando ya con un proceso de alta temperatura, que ya no se le llama pasteurización, porque pasteurización se considera hasta 100 grados, que sería el proceso UHT entre 135 y 150 grados, entre 1 y 4 segundos, pues que está pensado también para eliminar las formas esporuladas. Aunque, bueno, pues últimos estudios también han demostrado que hay algunas bacterias, especialmente del grupo de los bacilos, que pueden incluso sobrevivir a este tipo de tratamientos. Pero bueno, el proceso UHT ya se busca no solamente para asegurar una inocuidad microbiológica, sino también para buscar una vida útil en ese producto, ¿no? Bueno, de estas pasteurizaciones sabemos que dependiendo del producto que vayamos a fabricar, no podemos aplicar cualquiera a esa leche. Entonces, porque si no, siempre estaríamos aplicando la más alta, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Cuando se fabrica especialmente quesos, pues el tratamiento térmico puede llegar a ser un problema. Porque si ese tratamiento térmico es demasiado elevado, pues puede provocar, como saben, seguramente, el que el queso no podamos lograr la coagulación de esa leche, la coagulación enzimática. Entonces, con una leche UHT no podemos fabricar un queso. Con una leche con pasteurización alta tampoco. Entonces, por ejemplo, para elaborar un cualquier tipo de queso de coagulación enzimática, es decir, que estemos utilizando algún tipo de coagulante, de enzima, necesitamos aplicar al menos una pasteurización baja o una pasteurización intermedia. Aunque hubiéramos aplicado antes una termización, porque la termización no está asegurando, como decíamos, la inocuidad. Aquí
Bueno, de las dos, normalmente la que más se aplica es la intermedia. Y yo aquí lo que les recomendaría es que especialmente, bueno, no se ciñan simplemente al, al tratamiento mínimo, que sería este, sino que le den un poquito más. Yo, por ejemplo, cuando, cuando pasteurizo la leche para hacer quesos, a lo mejor me voy a los 74 grados, como mucho 75, pero sí le meto más tiempo. Así estamos hablando de que le meto a lo mejor 2, 3 minutos. Entonces, una recomendación que aquí les doy es que si deciden darle un tratamiento un poquito mayor en una leche que va a ser elaborar quesos, no lo hagan a partir de subir la temperatura, sino a partir de subir el tiempo. En el momento que ya suban la temperatura, las, bueno, pues las proteínas del, del suero van a sufrir problemas luego para coagular. Entonces, esa es un poco la recomendación que yo suelo dar, ¿no? Entonces, para asegurarnos que damos una pasteurización adecuada, 74 grados, 73, pero vamos a mantenernos esa leche entre 2 y 4 minutos y en ese momento nos vamos a asegurar que el tratamiento térmico está cumpliendo con su papel. Tenemos también pruebas, se pueden hacer pruebas que son las de la fosfatasa alcalina para poder saber si la pasteurización ha sido adecuada. Entonces, bueno, esas pruebas de fosfatasa alcalina nos van a decir si realmente el, la, esa leche ha sido pasteurizada o si la leche ha sufrido solamente una termización o si es leche cruda. La prueba de la fosfatasa alcalina se basa en una enzima que, se con, que contiene de forma natural la leche y es una enzima que se considera que es un poquito más termorresistente que los microorganismos más patógenos más termorresistentes que hay en la leche. Normalmente ahí se pone como referencia a Mycobacterium bovis. Entonces, realmente, si fosfatasa alcalina está inactivada en la prueba que estamos realizando nosotros, pues la conclusión que podemos sacar de ahí es que incluso el microorganismo patógeno más termorresistente se ha podido inactivar, se ha podido eliminar. Entonces, bueno, la fosfatasa pues, nos puede servir como una manera de monitorear, ¿verdad? Esta, esta pasteurización es una prueba que normalmente dura una hora y nos puede servir para saber cómo estamos aplicando nuestro tratamiento térmico. Y bueno, pues algo que hemos estado comentando a lo largo de esta noche y que creo que es importante de resaltar es que en la industria láctea ya das cosas contra los peligros que se pueden generar en la leche cruda. De las cosas que podemos hacer, el tratamiento térmico es lo más importante y en segundo lugar, bueno, o en el mismo lugar de importancia, porque es igual de importante, que el producto semielaborado o elaborado no se pueda contaminar después de recibir el tratamiento térmico, dado que ya es un producto que no va a tener posibilidad de arreglarse, ¿no? Ya va a perder su inocuidad. Pero el tratamiento térmico no va a ser eficaz frente a los peligros que hemos ido comentando, como por ejemplo las aflatoxinas, a no ser que estemos hablando de, a lo mejor, del tratamiento térmico UHT y a veces ni siquiera ese. La presencia de microorganismos esporulados que pueden dar problemas, pues, especialmente de calidad. El tema de los fagos, si nos encontramos ante pasteurizaciones bajas, puede ser también un problema. Y luego, bueno, pues hay otro problema, el problema de los metales pesados, que no está incluido aquí, pero ese es un peligro que tampoco vamos a poder eliminar o reducir de ninguna manera en la industria. Y luego hay otro tema que tampoco soluciona el tratamiento térmico, es si hemos permitido que durante el periodo que la leche estaba cruda han podido desarrollarse bacterias sicrótrofas, pseudomonas, flavobacterium, alcalígenes, y las cuales van a morir después durante la pasteurización, pero van a generar enzimas que normalmente son termorresistentes y que van a provocar defectos de calidad, ¿no? Hay un defecto de calidad pues, de este tipo que se llama la coagulación dulce,
y es cuando en la leche, que ya está comercializada, pues han quedado enzimas supervivientes al tratamiento térmico que proceden de la leche cruda, de cuando estos microorganismos se estaban desarrollando en la cadena de frío, y que con el tiempo pues van a ir provocando problemas de alteración. Bueno, entonces esta es un poquito la reflexión a la que quería llegar. Estamos ante una materia prima muy sensible, muy delicada, y que en la mayoría de los casos tiene una serie de peligros que ya van a tener que ser controlados desde el origen. Y uno de los peligros que más riesgo tiene de poder llegar a materializarse en el producto final, pues son esas bacterias patógenas que puedan estar en algún momento, que puedan incorporarse en algún momento en la leche cruda, y para eso pues está la aplicación adecuada del tratamiento térmico. Y junto a ese tratamiento térmico, pues hay una serie de medidas, como hemos visto en la pirámide, programas de prerequisitos, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas en general, que nos van a ayudar a tener identificados todo este tipo de problemas y a poderlos controlar. Controlar no significa que los eliminemos y los dejemos a cero, pero sí controlar a niveles aceptables, ¿no? Como se suele decir, a niveles que están estudiados, pues que ya no pueden hacer ningún daño al consumidor. Pues es un poquito. Bueno, pues hasta aquí un poquito lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya servido y que les pueda ayudar en sus empresas, en sus emprendimientos. Y bueno, pues ahora estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer, si es que sé responderlas. Muchas gracias. Claro, muchísimas gracias, ingeniero Fortín. Vamos a proceder a leer las preguntas. Tenemos preguntas desde aquí de la plataforma. Alexandra nos pregunta, por favor, ¿puede ayudar con un ejemplo de cómo afecta la mastitis en el proceso de lácteos? Sí. La mastitis va a tener muchísimas consecuencias negativas. En primer lugar, lo primero que se va a observar es que disminuye la producción de leche. Entonces, eso ya es un problema desde el principio, ¿no? Va a disminuir la producción de leche y esa leche, pues, puede contener, es fácil que contenga, pues, esos microorganismos patógenos que han causado esa mastitis. Entre estos microorganismos patógenos, pues, está Staphylococcus aureus. Bueno, no hemos entrado muy en detalle, pero Staphylococcus aureus es una determinada porciones a partir de 5 unidades logarítmicas en adelante, puede ser formador también de toxinas. Entonces, bueno, la mastitis disminuye la producción de leche, microorganismos patógenos presentes en esa leche, y que puede haber incluso en ocasiones producción de toxina. Luego, la mastitis también provoca un desequilibrio salino que va a afectar después a la producción a la elaboración de nuestros productos lácteos. La coagulación se retrasa también. Y luego, pues, en especial, si estamos haciendo productos que van a estar madurando durante un tiempo, por ejemplo, quesos maduros, pues la evolución que tienen estos productos es terrible. Terrible. Entonces, con la mucho cuidado, porque podemos tener todo ese tipo de problemas, ¿no? Desde el problema que puede causar de inocuidad hasta muchísimos problemas de calidad, pero que son problemas de calidad bastante graves, que se ha hecho de elevado grado de mastitis y que está madurando en la cámara, cuanto más va pasando el tiempo, va a ir evolucionando peor cada vez. Pues bueno, en resumen sería un poquito eso. Listo. Parte de Silvia Verónica Tuquerres Doche. ¿Qué efecto tiene la mastitis en la elaboración de yogur? Ya, bueno, sobre todo en la elaboración de yogur, un poquito lo que comentábamos, ¿no? Le puede dar al yogur sabores desagradables,
va a retrasar también la actividad de los fermentos, porque démonos cuenta que el yogur es un producto que tiene que llegar pues, a un pH de 4.2, 4.5, por debajo de 4.6, y las leches mastíticas también normalmente son más alcalinas. Entonces ese proceso se va a retrasar, se va a deteriorar. Y el tema sensorial, si probamos una leche que tiene alto grado de mastitis, pues puede que encontremos sabores raros, anómalos en esa leche, que luego al elaborar el producto lácteo incluso se van a intensificar. Por ahí liamos un poco, ¿no? Quizá en los quesos se note todavía más el problema de la mastitis, pero en general es perjudicial para hacer cualquier tipo de producto lácteo. Ok, la siguiente pregunta es de Richard Mera. ¿Cuál es el efecto de la mastitis en la leche UHT? Ya, bueno, en la leche UHT principalmente lo que se puede notar son también esos problemas sensoriales y un poquito el tema que hablábamos de las enzimas. Es decir, la leche con mastitis ha podido ser un buen sustrato para que durante su periodo de leche cruda, pues se hayan formado esas enzimas que puedan incluso superar tratamientos de pasteurización. Si es un tratamiento UHT va a ser más difícil, pero que incluso pudieran actuar después ya una vez que la leche ha sido tratada térmicamente. Entonces, sobre todo va a ser eso, ¿no? Cambios sensoriales que evidentemente van a poder provocar un rechazo del consumidor. Y el tema también que hablábamos de que el Staphylococcus aureus, y esto también es aplicable para el yogur, si ha podido crecer o multiplicarse hasta niveles donde haya podido generar la toxina estafilocócica, pues esa toxina es también altamente resistente a la temperatura. Listo, tenemos otra pregunta también de Richard Mera. ¿Cuáles son las características de una leche con mastitis y cómo se comprueba si tiene mastitis? Bueno, principalmente la leche con mastitis lo que va a presentar es una elevación de las células somáticas, que es ese parámetro que veíamos antes de calidad sanitaria, ¿verdad?, que depende de la salud del niño. Entonces, aunque la mayoría de legislaciones pues, colocan un límite de 400.000, realmente cuando ya pasamos de las 250 ya algo. La manera de interpretar esa mastitis, pues normalmente en planta existen unos tests en donde mezclamos un reactivo con la leche. Normalmente pues ese test es el test de California, California Mastitis Test. Y ese es un reactivo que nos va a generar pues, como una especie de película gelatinosa más o menos viscosa en función del grado de mastitis. Entonces, eso es una manera cualitativa y práctica. Y otra es con midiendo las células somáticas, ¿no? En un laboratorio haciéndole el conteo de células somáticas y viendo cómo estamos. Podemos observar también que el pH y la acidez se elevan, o sea, el pH se eleva, perdón, la acidez baja, y todos esos parámetros pues, nos pueden indicar la existencia de mastitis de diferencia. Listo, tenemos una pregunta de David Romero. ¿A qué se debe que el yogur, luego de la refrigeración, obtenga una mayor acidez? Bueno, ahí ha podido ser, por ejemplo, puede ser que la dosis de fermentos que hayamos utilizado sea excesiva para elaborar ese yogur. Entonces, nosotros hemos terminado el lacado de la incubación, lo hemos metido en el frío, pero eso tiene un... que el yogur se acidifique, ¿no? Porque pues esos microorganismos van a estar actuando durante un tiempo hasta que el yogur alcance la temperatura. Especialmente si estamos hablando de yogures de grandes tamaños, va a costar que descienda.
Por otra parte, eso es un poco a lo mejor por el tema de del exceso de fermentos, excesiva actividad de los fermentos que luego aumentan esa inercia, es decir, que pasen muchas horas hasta que el centro del producto está refrigerado. Básicamente por eso. Después también nos ha podido pasar que fue el adecuado y entonces el pH haya bajado pues de 4 y ya se va a quedar ahí aunque luego refrigeremos. Al final la refrigeración lo que va a hacer es frenar esa actividad de unos microorganismos que son termófilos y que evidentemente cuando llegan a temperaturas de refrigeración se van a quedar, van a seguir multiplicándose. Tenemos una pregunta de Andrea Piedad Urgilés Guerrero, a la más con calidad sanitaria. Sí, como comentábamos antes un poco, pues hay un contenido de células somáticas que son normales en la leche, pero ya ha pasado esas cifras, podemos pensar que ahí hay un problema de enfermedad. Y entonces, pues eso puede tener un poco los efectos que hemos ido comentando. Las somáticas no sobrepasen normalmente las 400.000 por mililitro, o en el caso de Ecuador, pues todavía estamos en una legislación que establece un máximo de 700. Tenemos un comentario que nos hace Natalia Rolón. En Paraguay también se realiza queso a partir de leche cruda y se lo conoce como queso paraguay. Es un comentario que nos hace Natalia. Bueno, sí que existe la práctica en algunos sitios de elaborar quesos con leche cruda, incluso frescos, muchas veces porque se piensa que el efecto de la sal va más o menos a sustituir una parte. Sin embargo, esos quesos pues siguen teniendo riesgo, ¿no? Sigue habiendo un riesgo pues que determinados microorganismos patógenos puedan haber sobrevivido, que pueden estar o no, y por lo tanto puede haberlo. La por ley es siempre pasteurizar. Solamente, como les decía, pues sí hay excepciones en Europa. Desconozco si en otros países también, quizá, de realizar quesos, pero son quesos maduros. Perfecto. Tenemos también una pregunta de parte de Janina Mendoza. ¿Los productos lácteos es recomendable producir con leche cruda o sometiéndolo a un tratamiento térmico? Sí, con tratamiento térmico siempre. Sí, un poquito comentando lo mismo que antes, ¿no? Salvo excepciones de quesos maduros que sí se elaboran con leche cruda, siguiendo una serie de condicionantes, en la gran mayoría de los casos tenemos que aplicar ese tratamiento térmico. Tenemos una pregunta desde la transmisión en vivo por Facebook de parte de María Luisa Euseda. ¿Cómo se detecta la B1 en la leche? La aflatoxina, me imagino que se refiere, hay pruebas. Hay test que son similares a esos que hemos visto de antibióticos con esas mismas rayitas y que también están acordes con los límites del códex. Entonces podemos aplicar esos test para saber si estamos superando los límites. Entonces son unos test muy parecidos, rápidos también, que se pueden emplear en este caso para la aflatoxina M1. Tenemos una pregunta de parte de Gerardo B. ¿ISO 22000 no está reconocido por GFSI? No. ISO 22000 como tal no es reconocido por GFSI. ISO 22000 fue una norma que salió originariamente en el año 2005. Entonces, cuando GFSI fue a plantearse su homologación, lo que ocurrió fue que encontraron pues que había un programa de
la pirámide, que tenía hitos muy flojo, ¿no? Entonces, ISO 22000 nunca ha estado homologada por GFSI. Vamos a decirlo así, transformar ISO 22000 en una norma homologada, que ya agrupa lo que es ISO 22000, pero le suma las de prerequisitos, que son dos, que tiene seis. Le agrupa también unas señales que pide GFSI. Entonces, ya todo ese grupo de sí que es una FSI, que es S22000, que es homologado por GFSI. Tenemos también una pregunta de Ana. ¿Un tratamiento térmico no continuo sería la tenderización? Perdón, ¿un tratamiento térmico? Sí, ¿un tratamiento térmico no continuo sería la tenderización? No entiendo bien esa pregunta. Si pudiera, por favor, especificar un poquito más. Listo. Por favor, Ana, si nos puede repetir la pregunta por medio del chat. Muchas gracias. A ver, Hugo Sánchez Perales pregunta, ¿cómo puedo determinar neutralizantes y adulterantes en la leche? Sí, hay una serie de pruebas también que nos pueden indicar la presencia de esos adulterantes. Por ejemplo, el adulterante más normal puede ser que la leche esté con agua añadida. Entonces, en ese caso se utiliza la prueba del punto de crioscopía, del punto de congelación, de tal manera que si la leche, la verdad es que el punto de congelación normal de una leche es de menos 0,540, menos 0,545 grados centígrados, pero si a esa leche se le añade agua, ese punto de congelación disminuye. Entonces, las empresas suelen ponerse un límite para determinar si la leche ha sido aguada, porque y suelen ponerse ese límite un poco estudiando cuál es el proceso, ¿no? Debido a que generalmente es normal que la leche lleve un poco de agua, porque los empujes de las tuberías y en el momento del ordeño y en el momento de las descargas desde los camiones se suele hacer con agua. Pero bueno, se establece un límite para que por debajo de ese límite pues se considere ya una leche, esa leche adulterada. Entonces, por ejemplo, es la prueba más habitual para identificar esa adulteración. Listo. Tenemos una pregunta de Julia Verónica Castro Vázquez. De su experiencia, ¿cuáles son los problemas que mayormente se presentan en el yogur? Bueno, en el yogur, el yogur es un producto que tiene una serie de barreras contra los microorganismos y que, por lo tanto, puede tener una larga vida útil, es bastante seguro. Principalmente en el yogur, pues se van a dar sobre todo problemas de inocuidad, perdón, de calidad. Es más difícil que se den problemas de inocuidad porque tiene una acidez bastante elevada. Y pues entre esos problemas de calidad, pues puede estar el tema de mohos. Es muy común pues que a veces a lo mejor el yogur a lo largo del proceso de envasado, por ejemplo, se haya contaminado con esporas y en el momento que abrimos, por ejemplo, la tapa, pues nos encontramos que hay un crecimiento de mohos, ¿no? Ese quizás sea uno de los mayores problemas. Otro problema puede ser quizá una excesiva acidez. Cuando a lo mejor pues hemos realizado una incubación excesiva del yogur o hemos utilizado demasiado fermento. Otro problema puede ser también un tema de viscosidad. Puede que a lo mejor estemos vendiendo una crema de yogur, un yogur batido, y que la empresa lo quiera con una viscosidad determinada y bueno, pues no seamos capaces a lo mejor de alcanzarla. Es decir, la mayoría de los casos van a ser más bien problemas de calidad, problemas de alteración que se pueden dar si no hemos realizado los procesos adecuadamente. Y luego el yogur pues, también puede tener problemas sensoriales. El hecho de que la leche se haya convertido en un producto lácteo no quiere decir que los problemas sensoriales, los sabores o aromas anómalos,
los vayamos a poder eliminar, ¿no? Entonces, yo creo que esos suelen ser los principales problemas del yogur, pero en general el yogur es un producto bastante seguro, dado que reúne varios factores que se suman y que hacen difícil la proliferación microbiana. Tenemos una pregunta desde uno de los grupos de WhatsApp de Estrategia. Pregunta Mariana Oscorio. ¿Pruebas para detectar adulteración en la leche? Sí, bueno, principalmente la que hemos comentado del agua, la del punto de congelación, es normalmente la que más se suele hacer. Otras pruebas que, por ejemplo, he manejado yo en quesos curados que tienen que ser de un solo tipo de leche, por ejemplo, que tienen que ser solo de leche de oveja o de leche de cabra, que son más caras que la leche de vaca, pues también se utilizan pruebas similares a las que hemos visto de tiras para saber si esas leches han podido ser mezcladas con leche de vaca. Eso es algo muy... Es un fraude relativamente normal, porque la leche de vaca es más barata, y entonces a veces en esos quesos de mezcla se intenta pues mezclar esa leche de oveja y leche de vaca y luego declarar que es solo leche de oveja, ¿no? Entonces, para todo eso existen pruebas que nos pueden decir si se ha añadido leche de otro tipo, ¿no? Prácticamente, pues esas pruebas son las que más se utilizan en estos adulterantes. Tenemos una pregunta de Mónica Mamani Laine. ¿Cómo evitar la contaminación con Staphylococcus aureus? Bueno, Staphylococcus principalmente hemos visto que puede venir cuando la vaca es infectada y le causa la mastitis. Ahí puede haber presencia de Staphylococcus. Y luego también una fuente muy importante son los manipuladores. Entonces, por ejemplo, todo el tema de usar mascarillas, porque el estafilococo normalmente se va a encontrar en las fosas nasales y en la garganta de personas portadoras, que no son todas. No sé si había aproximadamente un 37% de personas pues son portadoras de Staphylococcus aureus. Entonces, la mascarilla suele ser un instrumento para prevenir el Staphylococcus aureus. Y luego también, como hablábamos antes, es un tema de cuidar muy bien el tema de las heridas. Las heridas que puedan estar infectadas y que puedan contactar con el alimento, con la materia prima, pueden estar transmitiendo también ese Staphylococcus aureus. Y bueno, es una bacteria a tener muy en cuenta porque, como ya comentábamos, el Staphylococcus aureus como tal se elimina con la pasteurización, pero en determinadas ocasiones, cuando la población pasa de 5 unidades logarítmicas, puede que sintetice esas toxinas que son bastante termoresistentes. Entonces, ese puede ser también un problema añadido. Tenemos una pregunta desde la transmisión en vivo de Facebook, de parte de Adriana Uliaguari. Buenas noches, saludos desde Machala. Es un proyecto de la universidad. Me han pedido elaborar queso a partir de probiótico. ¿De dónde o cómo puedo obtener dicho probiótico? Queso a partir de probiótico. Bueno, los probióticos normalmente son, les llamamos a los microorganismos que tienen un efecto beneficioso sobre nuestro organismo, ¿no? Sobre la flora bacteriana nuestra, que sintetiza cierto tipo de vitaminas, que puede desplazar a otros microorganismos patógenos. Para elaborar queso hay que tener en cuenta que siempre vamos a necesitar normalmente un por así decir, un equipo de fermentos, ¿no? Fermentos de varios tipos. Entonces, si lo que me han dicho es que elaboremos queso con probiótico, yo lo que miraría primero son unos microorganismos que puedan actuar como fermentativos, que puedan formar ácido láctico, ya que la mayoría de esos probióticos generalmente puede que no sean muy acidificantes.
Entonces, pues bueno, ahí podemos tener un cultivo de Lactococcus lactis lactis o Lactococcus lactis cremoris, a lo mejor, que me faciliten ese inicio de la acidificación. Y, bueno, junto a ellos poder añadir los probióticos que van a estar simplemente ahí presentes en el queso. Probablemente esos probióticos no van a participar demasiado en la maduración, simplemente sobre todo por un tema nutricional, si lo quieren buscar así. Y bueno, las mismas empresas que venden los fermentos normales para el yogur o para el queso, pueden estar también distribuyéndonos esos fermentos. Y aunque su aplicación más habitual no es en queso, sino quizás en leches fermentadas, en yogures, pues bueno, sí que se puede utilizar también en quesos. O sea, sí he visto yo casos. Tenemos una pregunta por la plataforma de parte de Ángela Coraima Calatayud, Anco. Buenas noches, mi pregunta es, hoy en día en varias industrias queseras se suele reemplazar la pasteurización mediante agentes antimicrobianos. ¿Cuál es el efecto que trae en nuestra salud como consumidores? Ah, muy bien. Los agentes antimicrobianos, los aditivos que pueden tener ese efecto antimicrobiano, normalmente están regulados. Tenemos ahí una norma del Codex, que es la 192, que ha sido, en el caso de Ecuador, ha sido adoptada por el INEN y está en su versión 2016. Esa es una referencia para poder conocer qué aditivos yo le puedo añadir a mi producto, dependiendo de qué producto sea y en qué cantidad. Entonces, claro, la idea es que no podemos sobrepasar esas cantidades, porque, bueno, pues cuando hay unas cantidades definidas, se supone que el exceder esas cantidades pueden tener problemas sobre la salud de los consumidores. Entonces, hay que revisar esa norma, hay que revisar las normas legales, todas las normas legales que afecten a los productos que yo quiero elaborar. Y al final, ver, en primer lugar, cuáles son los aditivos que le puedo añadir y, en segundo lugar, en qué dosis. Ahora, si esos aditivos sustituyen a la pasteurización, muy complicado. Porque cuando nosotros añadimos un aditivo, pues lo que estamos haciendo en general es facilitar un poco pues, la conservación de ese producto. No suelen ser productos demasiado fuertes o demasiado impactantes contra los microorganismos y pueden, evidentemente, haber microorganismos patógenos que puedan verse afectados por el aditivo, pero otros no. Por lo tanto, los aditivos no pueden sustituir en ningún momento un adecuado tratamiento térmico o unas adecuadas buenas prácticas de manipulación o programas de prerequisitos. En ningún momento lo podrá sustituir. Lo que sí puede ser, en caso de que sea permitido y de que lo estemos utilizando en las dosis adecuadas, un buen complemento. Por ejemplo, no sé, el uso de sorbato de potasio, que se suele permitir en las legislaciones sin ningún problema para el queso fresco, por ejemplo, pues puede ayudarnos a que ese queso fresco se proteja un poquito más contra los mohos, ¿no? Y no les salga moho, pero, como les digo, debe ser algo complementario. Pueden, en algunos momentos, también aumentar un poco la vida útil. Ahí hay estudios con la nisina, que es otro de los aditivos que pueden estar permitidos en algunos casos. Entonces, bueno, puede ser un complemento muy bueno que me ayude a incrementar la vida útil, pero nunca, nunca va a poder sustituir a esas buenas prácticas, a la limpieza, al control de plagas, al tratamiento térmico. Eso lo vamos a tener que cumplir igualmente. Tenemos una pregunta de parte de Rose Alachi, que nos escribe a través de uno de los grupos de WhatsApp de estrategia. Nos pregunta, ¿cuáles son los componentes de la leche para la elaboración del yogur, queso y mantequilla? Los componentes de la leche. Bueno, una leche de vaca normalmente pues, va a presentar, si hablamos de una raza lechera estándar, nos va a presentar un 3.6, 3.7% de grasa, una proteína de un 3% aproximadamente, y el resto de componentes pues, son minoritarios y un 86-87% agua. Entonces, a partir de esa composición,
yo puedo hacer estandarizaciones dependiendo del yogur que quiera hacer. Puede ser que el yogur lo haga con la propia composición de la leche. Puede ser que si quiero un yogur un poquito más, más firme o un poquito más espeso, le ponga, utilice algo de leche en polvo. Y entonces en ese caso le puedo estar añadiendo un poco más de proteína. Y le estoy añadiendo los sólidos también. Puedo subir la proteína a lo mejor del 3 al 3.6, 3.7. Puedo estar añadiendo también, y eso lo voy a tener que hacer seguro, si quiero hacer un yogur de tipo griego, pues tengo que añadirle también esa estandarización de proteína con leche en polvo descremada. Y entonces, pues bueno, va a depender mucho de qué tipo de yogur quiera hacer, si es un yogur bebible, si es líquido, si es batido, si es firme. Y ahí pues jugar un poco con la, sobre todo con la proteína en el caso del yogur. En el tema de la grasa, pues es bueno que el yogur se realice con leche homogeneizada, porque eso me va a favorecer que el yogur sea más, más viscoso y pueda llegar a tener más firmeza también. Dado que la homogeneización va a permitir que la grasa tenga... bueno, la homogeneización es un proceso en el que la grasa tiene, el glóbulo de grasa tiene un menor tamaño y entonces impide que se separe el resto de componentes. Y la homogeneización, dijéramos, en la matriz, en el gel de ese yogur, atrapada, y siempre me va a dar yogures pues un poquito más viscosos o un poquito más firmes, si es lo que estoy buscando. Pregunta. ¿Se puede mezclar la leche ordeñada por la tarde con la leche obtenida en la ordeña de la mañana? ¿Afectaría el proceso al realizar esta mezcla de leches ordeñadas en distintos horarios? Bueno, en principio va a depender mucho porque no son muchas horas, son 12 horas, ¿verdad?, entre un ordeño y otro. Entonces, en ese caso, 12 horas puede ser mucho tiempo o no, dependiendo un poco de las características de esa leche. Si esa leche no se ha conseguido obtener en unas condiciones higiénicas adecuadas o no se ha enfriado adecuadamente, el enfriar adecuadamente implica dos cosas. Implica que la velocidad de enfriamiento sea rápida, lo más rápida posible, y que la temperatura que se alcanza de enfriamiento también sea lo más baja posible, 2 grados, 4 grados. Entonces, si no hemos logrado todo eso, toda esa mezcla de factores, pues es posible que la mezcla me perjudique, porque la leche que está ordeñada anteriormente pues ya se vaya multiplicando las bacterias. Pero realmente si he logrado una buena conservación, una buena obtención higiénica con el frío, etc., pues en principio no habría ningún problema. Eso habría que ir mirando para ver si nuestro proceso puede ser capaz de cumplir los requisitos legales que están en las normas especificadas. Micaela Amador nos pregunta, cuando una leche está con el pH muy bajo, y no se puede utilizar para hacer UHT, ¿se lo puede mandar a la elaboración de quesos o yogur? Bueno, es muy interesante la pregunta. Tenemos que pensar que cuando hablamos de la leche cruda, evidentemente, dependiendo del tratamiento térmico que le vamos a dar después, la acidez va a tener que estar mucho más controlada, ¿no? Entonces, puede ser que una leche que no sirva para UHT, porque el tratamiento térmico es muy exigente, si no tiene un desarrollo de acidez muy elevado, pudiera servir para elaborar otros productos que requieren tratamientos térmicos menores. Por ejemplo, sobre todo en el tema de quesos, porque en el tema de quesos le vamos a tener que dar pues, un tratamiento de pasteurización como el que veíamos, bajo o intermedio. Entonces, podría ser que si una leche... tiene pues un poco de acidez desarrollada, no sé, 16 grados Dornick, incluso 17, pues nos pudiera servir en un momento dado para hacer ese tipo de pasteurización más baja y transformarlo en queso fundamentalmente. En el yogur va a ser un poquito más tratamiento térmico y luego es muy importante la leche cruda. Es necesario mantenerla en buenas condiciones
Porque en el tratamiento térmico se puede dañar, se puede cortar. Entonces, la pregunta está muy bien porque, por una parte, el tratamiento térmico elevado no va a permitir que la leche pase de unos niveles de acidez determinados, y el tratamiento térmico más bajo pues va a permitir que pueda elegir otras alternativas. Pero siempre va a tener que haber un control, ¿no? Si ya nos pasamos demasiado de acidez, esa leche no va a soportar ningún tipo de tratamiento térmico, y entonces lo más normal es que no pueda hacer nada con ella. Desde el Facebook nos pregunta Nelly Herrera. Buenas noches. ¿Cómo detecto hidróxido de sodio en la leche, ya que he escuchado que lo coloca? Bueno, el hidróxido de la leche como tal, sino que actúa, reacciona. La verdad es que es bien difícil si la leche está dando unos parámetros normales. ¿Qué puede pasar? Va a llegar a la leche, no se va a quedar las cosas. Que el pH no sea regular, con lo cual puede estar neutralizante. Y podría pasar que el óxido de sodio ya se haya utilizado si está muy ácida. Si se utiliza cuando la leche está muy ácida, por el tema organoléptico detectemos que la leche ya tiene sabores y ácidos y que sigue dando normal. Eso por eso, claro, de neutralización, a desarrollar ciertos caracteres sensoriales fruto de la azúcar, ¿no? Puede haber ocasiones también complicado, porque realmente es un neutralizante y si se ha hecho de una determinada manera, pues puede ser difícil ahí de detectar. Tenemos una pregunta desde uno de los grupos de WhatsApp de Estrategia. Buenas noches. Por favor, ¿me puede ayudar con una pregunta? Con la prueba de alcohol en la leche, ¿qué se determina? Hipatia. La prueba de estabilidad, lo que hace sobre todo es el tratamiento térmico que se va a realizar. Entonces, la prueba del alcohol lo que hace es provocar una reacción, una deshidratación sobre las caseínas, y si estas caseínas no son estables al calor, fundamentalmente por acidez, pues van a coagular con el alcohol. Entonces, normalmente las empresas, dependiendo de que le va mayor o y más o menos la pasteurización, pues alcohol de entre 68 y 70 grados, y a medida que sepamos térmico va a ser más elevado, pues podríamos utilizar un alcohol de mayor graduación, ¿no? Pues a lo mejor a un máximo de 78, 80, nos dé estabilidad esa leche al tratamiento térmico. Entonces, el alcohol lo que indica es de la leche a los tratamientos térmicos. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser ese tipo de tratamientos térmicos para que el alcohol tenga una graduación determinada. García comenta, en las queserías mayormente la pasteurización es 35 grados por 30 minutos y hay problemas de mastitis y hay problemas que se pueden problemas. Perdón, ¿puede repetirme la pregunta? Perdón. En las queserías rurales, mayormente la pasteurización es de 63 a 65 grados centígrados por 30 minutos. Y hay problemas de mastitis y antibióticos. Y hay problemas de rendimiento. ¿Qué se puede hacer para evitar estos problemas? Bueno, ahí fundamentalmente el problema no está tanto en el tratamiento térmico, sino en lo que hablábamos, ¿no? Hay que tratar esa mastitis. Hay que tener mucho cuidado con esa aplicación de los antibióticos.
y una vez que hayamos podido solucionar el tema de la mastitis y controlar esos residuos de antibióticos, pues podemos seguirle dando ese tratamiento térmico, porque ese es un tratamiento térmico de pasteurización baja que ya es válido para poder comercializar ese producto. Es un tratamiento térmico válido, pero bueno, tiene que ser adecuado a lo que se quiera realizar. Por ejemplo, si se aplica ese tratamiento térmico a un queso, está bien. Pero si es a un yogur, pues producto, ¿qué producto lo vayamos a aplicar? Pues puede ser que luego la vida útil de ese producto no sea demasiado elevada. Entonces, ¿se trata de un tratamiento ya de pasteurización? Sí, está bien, pero el problema de mastitis y de antibiótico hay que tratarlo desde el origen. Curar esa enfermedad, tener en cuenta que esas vacas, pues cuando están tratadas con el antibiótico, hay que separarlas al final del ordeño, ordeñarlas aparte, separar esa leche, inclusive tener en cuidado también para que esa leche no nos contamine el circuito de ordeño, ¿verdad? Bueno, pues todo ese tipo de buenas prácticas de ordeño hay que tenerlas muy, muy en cuenta, y de buenas prácticas veterinarias, para que ya desde el origen esos peligros no se generen, dado que luego no vamos a poder ya hacer nada con ellos. Mila nos pregunta, ¿en un proceso de UHT los cisnes o exigentes, cuáles serían y deberían estar validados? Ya, normalmente lo que se puede mirar son aeróbicos mesófilos, esporulados, dado que van a ser, pues los esporulados van a ser organismos que pueden crecer en ese medio. De las legislaciones. Pero bueno, más o menos es ese. Desde la transmisión en Facebook de parte de Grace Elizabeth. Recuperar yo ha caducado 5 días, utilizarlo como materia prima para lados, ¿qué procedimientos tiene? Para poder utilizar el yogur que ha sido caducado. 5 días. Y poderlo utilizar para yogur. Bueno, en principio el yogur es un producto que cuando supera su periodo de vida útil no tener para poder ser consumido. Es decir, podría consumirse. Pero yogur y tratar de eliminar los problemas que existen en ese yogur, pues se le pone tratamiento térmico a ese antes de utilizarlo como materia prima. En principio, si el yogur no tiene ningún tipo de alteración, podría hacer, ¿no? Pero claro, utilizar su. Es cierto que, igual que, por ejemplo, los quesos maduros, a los que se les suele consumo preferente, está indicando un poco que si se pierde ese consumo, pues se puede consumir. Sara, ¿qué son las aflatoxinas? Bien, pues las aflatoxinas son un tipo de toxinas que producen algunos mohos y que la leche. En realidad, las aflatoxinas, lo que puede pasar es que estén ahí porque las vacas las hayan junto al y que puedan llegar al consumidor porque normalmente son tratamientos térmicos. Entonces, en general, las toxinas o con los metales pesados a producción de la leche de los productos, pero sin embargo sí pueden ser un peligro de cara a la inocuidad
y a la salud de los consumidores, porque, como decíamos, pues son productos que se acumulan y que sobre todo dan problemas a largo plazo. Entonces, no tanto vamos a notar a lo mejor alteraciones sensoriales, o vamos a ver que el producto dura menos, o vamos a ver que el producto cambia de color o cambia de aspecto, sino que más bien pues vamos a tener que detectar si superan el límite o no, y trabajar en mejorar eso, ¿no? Vamos a proceder a leer una de las últimas preguntas de parte de Carolina Michelle Espínvera Hidrobo. Para las leches saborizadas, ¿se utilizan preservantes o aditivos? ¿Y si se cumple con la pasteurización adecuada? Bueno, las leches saborizadas normalmente son leches UHT. Entonces, sí, generalmente ahí tenemos que ver en el empaque si nos marca que es una leche UHT, y entonces pues estaríamos hablando de un tratamiento térmico muy alto que hace que el producto sea muy seguro y tenga además una larga vida útil, ¿no? Si nosotros vemos que la leche tiene 2 meses, 3 meses, es seguro que se ha empleado un tratamiento UHT. Realmente no conviene que en ese tipo de productos se utilicen tratamientos térmicos más bajos o tratamientos térmicos inadecuados, porque el producto no duraría nada. Y luego, en cuanto a tema de preservantes o aditivos, bueno, pues ya depende un poco, ¿no? En general, se suele utilizar algunos que permiten que la leche pueda, que las caseínas puedan resistir adecuadamente y puedan ser estables ante ese. Depende un poco del tipo de en el que nos encontremos. Se supone que utilizar siempre, pues, y normalmente lo que les digo, se suelen utilizar estabilizantes que hacen estable los tratamientos térmicos. De parte de Hipatia, que nos envía la pregunta a través del grupo de WhatsApp Estrategia. Nos dice: disculpe, si tengo y al momento el alcohol se corta eso. Ya, bueno, ese es un caso. Podría ocurrir al hilo de la situación que esa leche hubiera sido neutralizada. Es decir, las leches que han sido un pH, un acidez demasiado baja, la leche ya ha llegado, está analizando en la entidad, entonces ahí podría haber quizá un sospecho de utilizar neutralizante. Entonces, puede ser que esa leche haya llegado a tener más acidez, se haya neutralizado, pero que sin embargo la inestabilidad de las proteínas siga ahí. Entonces, eso puede ser otra razón, puede ser un alcohol con demasiada graduación, añadiendo demasiado alcohol. Puede pasar a veces que si utilizar un alcohol cuenta y utilizamos una cosa, si es nos va a cortar la estado. Pues bueno, plantearlo un poco desde perspectiva, yo creo. Muchísimas gracias, Tim. Hacerle mucho el conocimiento que nos da compartido. Y quiero darle un agradecimiento de parte del ingeniero Hidalgo, quien en este momento se encuentra dictando nuestros monitores internos en HP. Razón por la cual no pudo conectarse esta sesión y felicita la excelente participación. De igual manera, el grupo de estrategia, el momento que nos ha dado su experiencia. Y a ustedes, estimados participantes, por favor, recuerden que adquirir el certificado de capacitación, pueden conectarse con cualquier grupos de WhatsApp de estrategia y podrán direccionar para que ustedes
adquirir el certificado de esta capacitación. Adicionalmente, quisiera invitar a las capacitaciones gratuitas, las cuales se realizarán los días martes 20 de octubre y el jueves, claro, con buen las capacitaciones a partir de las 19 horas, hora de Ecuador. También queremos grupos de WhatsApp de estrategia. Se les enviará a nosotros y así sin ningún inconveniente. Sin más, una vez más al ingeniero José Ignacio Ortín y todos los participantes del día de hoy. Quizás primero quisiera dar algunas palabras finales de la capacitación. Sí, agradecer haber estado ahí, compartido con ustedes, pues les pueda servir un poquito, aunque sea. Y bueno, también darle las gracias porque las preguntas han sido muy interesantes y me parece que bueno, está haciendo aprender mucho también, ¿no? Dar las gracias también a la estrategia por la oportunidad de la invitación y bueno, espero que un momento haya pasado ya esta situación de pandemia y mandarles un abrazo a todos y que estén muy bien ustedes y sus familias. Sí, muchas gracias. De igual manera, de parte de Estrada y de parte de la ingeniera Mónica, le agradecemos también a los participantes. Recuerden seguir redes sociales como Facebook, Instagram. Estamos como Estrategia. Muchas gracias y una buena noche.